Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta, la agenda cultural de TVCO, agenda de arte, entretenimiento, deportes no competitivos, cultura y actividades que suceden en General Pico y la zona todos los fines de semana. Mi nombre es Carla y esta vez vamos a estar compartiendo lo que sucede este fin de semana. Vamos a empezar, si les parece, con el día viernes y vamos a empezar con cine. Se viene la propuesta en el cine Gran Pampa sobre Barbie. Barbie, ¿qué pasa con esta Barbie que vive en Barbieland? Que no es tan perfecta como pareciera ser que esta tierra de Barbies así lo exige. Así que la mandan a experimentar la vida real y vamos a ver cuáles son sus aventuras. Esto podés verlo viernes, sábado y domingo, 16:30 y 19 horas. Siempre. No, no te dejaré hacer una apendicectomía. Pero soy hombre. Pero no eres médico. ¿Puedo hablar con un doctor? Estás hablando con una. Necesito una pluma de médico. No. ¿Y la cosa que corta? No. ¡Ahí está! ¡Doctor! ¡Llamen a seguridad! Ahí estoy, ubicada. Ubicada para contarles que hay otra propuesta en el cine Gran Pampa, que se trata de un documental, una biográfica, y se llama Oppenheimer. ¿Cómo fue la vida de este gran científico que descubrió la bomba atómica? Esto pueden verlo viernes, sábado y domingo, 21:30 horas. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Y en el Cine Teatro Pico seguimos con la propuesta de Pixar de Elementos. Vamos a ver las aventuras entre la tierra, el agua, el fuego y el aire. Pueden acercarse al cine el viernes a las 17 y 19:30 horas o el sábado y el domingo a las 17 horas. Yo qué sé. ¡Mira esto! Y ahora les quiero contar sobre un drama que se titula Dúo. Es un drama argentino, se trata de Mónica, la protagonista, que tras un año de estar en el pueblo de su madre, retoma un dúo de danza con su pareja y se quieren dar una última oportunidad como pareja en este nuevo emprendimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa cuando las cosas que uno intenta como pareja no resultan ser para poder salvarla? En el medio, Mónica se va a encontrar con reflexiones, se va a volver a encontrar con su madre, con sus raíces y va a volver a retomar su camino. Porque a veces, amar es saber soltar. Pueden verla sábado y domingo a las 19:30 horas. Y la última propuesta de cine que tenemos para este día viernes es Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Regresa Ethan Hunt, que es Tom Cruise, en una nueva Misión Imposible junto a Ilsa Faust. Y también vuelve Benji y la misteriosa Viuda Blanca. ¿Cuándo pueden acercarse a verla? El viernes, sábado y domingo a las 21:30 horas. Bueno, como muchos saben, en General Pico hace un tiempo se empezaron a dar estas propuestas de escenario abierto, de mixtura entre distintas disciplinas artísticas y esta es una propuesta que nos trae La Taberna. Atención a artistas que quieran exponer sus obras en un escenario compartido. Noche de micrófono abierto en La Taberna. Para participar deberás presentar la pista a utilizar. Artistas de Córdoba, Santa Rosa, Buenos Aires y Neuquén ya han confirmado. Habrá presentaciones varias con diferentes estilos. No te la puedes perder.
Y escuchame una cosita, a vos que estás ahí, ¿te gusta el stand-up? ¿Te gusta el humor? No puedes perderte esta propuesta de La Flaca, que va a hacer su show de stand-up en El Alero. ¿Cuándo? A las 21 horas. No te lo pierdas porque este espectáculo está hecho con un humor bien, pero bien piquense. Y para cerrar las propuestas de este día viernes, por supuesto, no puede faltar la cantina del Pela. ¿Tenés ganas de juntarte con amigos aprovechando y festejar esta semana, que es el Día del Amigo? Este viernes podés ir a la cantina del Pela a tomarte unas cervezas, a tomarte, bueno, en realidad lo que quieras, a comer algo y a escuchar a estas propuestas que trae la cantina del Pela para este viernes. Brian Carrizo se presenta y también Germán Palacios, después de tanto tiempo que no visita General Pico, a no perdérsela, a esperar una noche llena de baile y diversión. Hola La Pampa, hola General Pico, y acá de este lado quien los saluda, Brian Carrizo, ex voz de banda Rojo Vivo y Supergrupo Manzana. Quería comentarles que este próximo viernes 21 de julio voy a estar presentándome por primera vez en la cantina del Pela. Hola queridos amigos de General Pico, les habla Germán Palacio. Quiero invitarlos por el viernes 21 en la cantina El Pela. Ahí vamos a estar presentándonos nuevamente después de tanto tiempo, volver a encontrarnos con grandes amigos y colegas. Y estas fueron las propuestas para este viernes 21 de julio del año 2023. Por favor, te pido que no te vayas, que te quedes ahí un pelín nada más, porque ya estamos regresando para contarte las propuestas del día sábado. Y ya estamos acá de vuelta. Muchísimas gracias por quedarte del otro lado. No nos tardamos nada, ¿vieron? Les quiero decir algo. Antes de contarles todas las propuestas que tenemos para este día sábado 22 de julio, les quiero decir que se pueden ir metiendo ya mismo al perfil de Instagram de TVCO, TVCO La Tele de Pico. ¿Por qué? Porque están publicados los ganadores del concurso para las entradas de cine. Y les quiero decir que si por ahí no ganaron o no llegaron a concursar, ya abrieron el concurso para la semana que viene. Así que pueden anotarse y quienes fueron los ganadores pueden pasar a retirar las entradas por acá, por TVCO, hasta hoy, día viernes, a las 8:30 de la noche. TVCO está en la calle 19 entre 28 y 30. Bueno, así que mucha suerte para los futuros concursantes y muchísimas felicitaciones para quienes han ganado el concurso. Y comenzamos con las propuestas de este día sábado. Estamos en vacaciones de invierno, así que las propuestas para las niñeces están a flor de piel. ¿Dónde va a ser? En este caso, en el barrio San Etelvino. Pueden ir a partir de las 15 horas, va a haber juegos, sorpresas, actividades y por supuesto una rica merienda y un roperito abierto para recibir donaciones. Les quiero contar una novedad y decirles que a mí me encanta que acá en Pico, en el viejo galpón, vieron que hay espacio para todos los géneros. Los hay para el tango, los hay para el jazz, para el folclore y ahora se viene la parte, la oportunidad para el rock. En el viejo galpón se va a hacer una noche de rock para poder juntar a todo el público que ama ese género musical y poder disfrutar de una noche con excelentes artistas. Esto está promocionado y organizado por la Municipalidad de General Pico. ¿Quiénes van a estar? Va a estar Nani Mazzocchi, Indica Roots, Fusion, Perdedores Hermosos e Indio Brujo. El género siempre ha tenido grandes representantes en la ciudad y en la actualidad hay muchas bandas locales y de otras partes de la provincia que merecen este espacio. Aplauso para la Municipalidad que le está dando espacio al rock. Ojo que es con cupo limitado, Por eso las entradas tenés que ir a buscarlas hasta el viernes, o sea, hasta hoy, en el Centro Cultural Maracó de 8 a 19 horas. Y
seguimos con el rock, por si quieren ir un ratito antes, un ratito después, un rato a cada rato, a cada lado, o para que ustedes elijan, porque siempre está bueno elegir cuando hay opciones. Esta vez en la taberna va a tocar Pura Sangre. Más rock en General Pico, y aparte se pueden tomar unas buenas cervezas y la cantina de la taberna. Y seguimos con las propuestas musicales en este sábado musical, que me encanta que haya tantas propuestas de géneros distintos musicales. ¿Quién va a venir hasta acá? Se va a presentar en el Desvelo Bar y va a dar un taller en el Centro Cultural Maracó, Juan Ignacio Ferreras, que es chelista, compositor, improvisador y docente. Escuchame una cosa, en el Centro Cultural Maracó a las 9:30 horas va a estar dando un taller de improvisación libre para músicos de cualquier nivel, así que no te achiques, no tengas miedo, no tengas vergüenza, animate, acércate, que va a estar abierto para todo tipo de músicos, no importa si sos amateur, si sos profesional, siempre viene bien tomar un curso, una herramienta más que nos va a servir para crecer. Y a la noche, a las 21 horas, se va a estar presentando en El Desvelo Bar, interpretando repertorio contemporáneo para violonchelo solo. Luego Romina Pechín cerrará esta hermosa velada con una banda de lujo. No se lo pierdan, ¿eh? Los dos eventos, atenti, son gratuitos, pero los cupos son limitados. Para las entradas al concierto tienen que reservar en El Desvelo al 2302-668960. Y para el taller tienen que inscribirse a través de un formulario por WhatsApp al 11 57 82 40 21. Última propuesta del día sábado, vamos a parar todos a la avenida 9 y 116, a la cantina del Pela. ¿Quiénes van a estar? Coqui Márquez y Yaperos. No te la pierdas. Hola, hola a todos los amigos. Quien les habla, Coqui Márquez. Los invito el próximo sábado 22, todos a la cantina del Pela, para pasar una noche a pura música, a puro ritmo y con toda la buena onda, ¿eh? Los esperamos. Hola amigas y amigos, soy Andrés Arce de Yaperos y quería invitarlos a compartir y celebrar con nuestra música la Semana del Día del Amigo, próximo 22 de julio en la Cantina del Pela. Nos encontramos ahí. Un cachitín, 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 cachitín ahí, que ya volvemos para contarte qué propuesta hay el día sábado. No te vayas, ¿eh? Te esperamos. Gracias por estar ahí. Estamos en el tercer y último bloque de esta agenda cultural TVCO para contarles que en el día domingo se viene una hermosa propuesta en el Alero. Este es un infantil que estrenó hace muy poquito, hecho por Hernán Choc Medina, que se llama Fuá. A las 16 horas los espera para poder mostrar su nueva obra teatral. Es la entrada libre y gratuita, pero también el que quiere puede llevar un alimento no perecedero o un abrigo. Este es un espectáculo de teatro y circo hecho con humor y amor. Ha llegado el momento de la agenda cultural para pasar al segmento de Hacedores Culturales, hecho por nuestro compañero Gonzalo Rodríguez, a quien va a entrevistar en esta oportunidad a Sebastián Sonsoni. ¿Qué es lo que él hace? Es realizador de foley. ¿Qué es el foley? Preguntarán, se preguntarán algunos, yo también me lo he preguntado. El foley es hacer todos los sonidos que requieren una película. Él trabaja para películas nacionales e internacionales. Les cuento que tiene un estudio de grabación a todo trapo que se las trae. Muy, muy, muy talentoso. Y aquí los dejamos con la nota.
Seguimos en la recorrida por Pico buscando hacedores culturales. Hoy, Sebastián Sonsuán. Buenas. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ese Gonza. ¿Cómo andamos? ¿Cómo ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, acá estamos con Sebastián Sonsuán y él es, bueno, según lo que dice el cuadro allá, artista de Foley. Sí, así se denomina lo de artista, es un poco gracioso, pero así nos llaman, sí. Bueno, ¿y qué es el Foley? Foley, bueno, es el apellido de la persona que lo. Que un poco lo trajo esta actividad al medio, en el inicio del radioteatro. Todavía no existía el cine de alguna manera sonoro o empezaba a existir. Esta persona que empieza a incorporar los efectos generados en otro entorno para generar cierto impacto narrativo o sonoro dentro de la imagen. A ver, escuchémosla. Escuchémosla sin Foley y escuchémosla con lo que le agregamos nosotros. Mira, si querés mostrémosle ahora con nuestro laburo. Yo ejecuto el ruido o el paso, en el caso de hacer pasos me pongo el zapato, o si tengo, muevo el agua o ejecuto acá dentro de la sala el efecto que quiero recrear. Pero después está Valentina, que está detrás de ahí de la pecera con una computadora grabando y operando, procesando lo que yo estoy haciendo acá. Las barandas. Y la nieve, cuando tenemos que hacer nieve, esto regarpa. Sí. Aunque yo recién lo hice fuera de sincro, después Valen agarra la intención del escalón, de que ustedes la notaron. Sí. Esa intención la pone ella en sincro y aún después lo revisa Rafa, el editor, mi socio, y lo termina de acomodar y de procesar. ¿Y te llegan películas de dónde? ¿Y para qué plataforma también? Porque hoy hay un espacio sí, de... Sí, estamos laburando desde hace años con, la verdad, con muchas partes del mundo. De China recibimos mucho material. Hoy estamos con Suecia trabajando también fuerte. Bueno, con Estados Unidos, Canadá, Alemania, México. Esos son los principales. Pero sí, suelen... Se va moviendo también la industria y a veces en esta época que es el verano de ellos paran algunos, pero siguen otros trabajando. Pero bueno, Internet nos dio esa posibilidad de poder brindar servicios sí, a cualquier parte del mundo sin conocernos en persona. Eso y géneros fue. También, todos los géneros. Sí, la verdad que recibimos... Eso también es algo súper gratificante para nosotros porque nos hace ver material audiovisual de diferentes partes del mundo donde lógicamente hay una impronta y una estampa de lo que pasa socialmente en cada lugar y eso te llega también como persona, ¿no? También con tu interpretación de lo que... Obvio, lo que obvio. Y hay muchas cosas que son... Hay documentales que son crudos, que muestran realidades que no estamos al día, ¿viste? Y entonces te de pronto llegas a la mañana, un lunes, y no es como todos los días lo mismo. Llega un documental de otra parte del mundo y decís, che, a ver... Qué interesante esto también, ¿no? Como otras miradas. Uh-huh. Bueno. Eso es fabuloso. De Pico al mundo entonces se va. Sí, está bueno, está bueno. De acá podemos mandar a todos lados, por suerte. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Hasta ahí pasaba Sebastián.
Bueno, muchas gracias Gonzalo por traernos a este hermoso artista, Sebastián. Artista de un arte que no se lo menciona mucho, ¿no? Qué bueno que en General Pico haya este tipo de artistas y que se abra el espectro de posibilidades artísticas también. Así que muchas gracias por presentárnoslo y bueno, ahí ya lo conocemos, a Sebastián Sonsoni. Bueno, muchachos, ha llegado el momento de recomendarles, de decirles que si ustedes quieren festejar un evento para quien le gusta el tango, las milongas graciosas, que cuenten historias de personajes, al quien le gusta Sofía Bozán, la Tita Merelo, Carlitos Gardel y toda esa historia, pueden llamar a La Coquita, que te hace su show de tangos, donde pueden comunicarse al 2664-46-3376. Y también ha llegado el momento de presentar, si alguno quiere hacer algún evento, fiesta privada, cumpleaños, casamiento, aniversario o un festejo, porque sí, lo pueden llamar a Choc, a Hernán Medina, que les hace malabares, circo, humor, magia, zancos, teatro, ¿qué más hace? Malabares de fuego, malabares de luces. Muy amplio lo que este muchacho puede realizar. ¿Dónde se tienen que comunicar con él? Primero pueden fijarse en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, Hernán Choc Medina. Y les cuento que también se pueden comunicar a su teléfono personal, que es el 2302-447850. Y ha llegado el momento de despedirnos con todas estas bellas propuestas de cine, música y teatro que hemos tenido, que tenemos para este fin de semana. Muchísimas gracias una vez más por estar allí del otro lado. Acuérdense que si se les pasó algún dato, si no llegaron a notar, si no se lo acuerdan o si quieren volver a ver alguno de los bloques, pueden hacerlo a través de YouTube por el canal de TVCO, TVCO La Telepico. Así que pueden buscar ahí Agenda Cultural TVCO. Y les agradezco muchísimo una vez más que nos estén acompañando. Espero cruzarlos por ahí, por las calles de Pico, en busca de alguna de estas propuestas culturales. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, cuídense y nos vemos por ahí. Que el arte nos atraviese.